Llega a Free Fire una nueva actualización. Sí, así como lo oyen. Otra actualización de Free Fire, sí, amigos. Hace poquito salió que fue el servidor avanzado. Yo hice un video ya de eso. Aquí lo pueden ver en el canal, en donde tenemos algunas novedades de Free Fire. Personajes, armas, bueno, cosas que llegan a la nueva actualización de Free Fire de a poco. Cambios muy poco relativos. Nerfean personajes, lurfean, bueno, en fin, todos esos cambios que siempre tenemos. Nada del otro mundo esta actualización. Decían que iban a haber 4 habilidades de aquí en adelante de personajes. Eso es mentira, eso es falso, amigos. Sabe que hay youtuber que como que está muriendo de hambre en la casa y suben cualquier pendejada, información falsa con tal de ganar vistas. Entonces no crean en eso, amigos. Este video te voy a enseñar cuándo es la nueva actualización. Muy fácil, ustedes se van aquí a la loop de oro y como ven aquí dice 9. 9 más, hoy que estoy subiendo este video es 2 de diciembre, es decir, el 11 de enero de 2023 estaría la nueva actualización de Free Fire. Siempre se dan cuenta aquí. No sé cuándo estén viendo este video, lo pueden ver el 3 o el 4, no importa, métanse aquí, suman el día que estén viendo este video más los días que le aparecía ahí donde estoy señalando y listo. A mí en ese momento me da el 11 de enero. El 11 de enero llegaría lo que es la nueva actualización de Free Fire. No va a haber nuevo mapa. La verdad los cambios muy relativos. Una de las cosas que me gustó es que va a haber una nueva mascota, la cual te va a curar bastante, bastante rápido. Te va a dar vida amarilla. ¿Cómo se llama esa vida? ¿EP o HP? No, creo que se llama EP. Creo que lo que más me gustó. Ah, también hay un personaje que es como un hacker, que utiliza como la teletransportación, una habilidad bastante curiosa, ¿no? Hay que ver si vale la pena utilizarla o no, y cómo va a ser, ¿no? También estoy pendiente de qué personajes van a nerfear, o sea, los van a dañar, a cagar, porque recordemos que en la anterior actualización, lastimosamente, el personaje que yo más usaba era K y lo dañaron, o sea, el personaje no digo que quedó inservible, pero relativamente el personaje lo dañaron asquerosamente, o sea, no produce casi vida amarilla. Entonces, pues, ese dato y no me gustó. Otros personajes que arreglaron, que no se les ve el cambio. Bueno, en fin. Ojalá no sigan dañando personajes, como Maxine y entre otros. Bueno, CR7, por ejemplo, ya sabemos que lo nerfearon y quedó inservible. Nadie volvió a usar a Cristiano Ronaldo, a CR7, después de ser el personaje más usado. Lo dañaron, empezaron a llorar y pues lo dañaron, amigo. Ahí está. Bueno amigos, 11 de enero, nueva actualización de Free Fire, nos vemos en un nuevo video de Gamer PC. Ya sabes, suscríbete si sos nuevo, deja tu hermoso like y nos pillamos en un nuevo video. Hasta la próxima y chao chao.